¿Qué pedo, Chivo hermanos? ¿Cómo están? Volvimos al estadio Akron, volvimos a ver a las Chivas. Asómate, no seas joto, güey. Por fin regresé. Por fin, jornada 1, regresa Chivas. Primera temporada de Gago. No es la alineación que yo esperaba, la verdad. Pero mira, confiando 100% en él, va Tala, va el Chapo y va Pavel. Vamos a ver qué pasa. Dale like, suscríbete y arriba las Chivas. Se supone que hoy hay estadio lleno, veremos, había mucho tráfico, falta llenarse, pero se ve bien, se ve bien. Así, así tiene que estar, estadio lleno. Minuto de silencio por el descanso eterno de Carlos Bremer, pero bueno, John, ¿cuánto quedamos hoy? Hoy gana Chivas 2-0. Si tú eres como John y fuiste uno de los pendejos que se trajo verde cuando jugamos contra Santos, piénsalo un poquito antes de salir de casa, compadre, por favor. Eso sí. Y cómo no, arranca el clausura 2024 para nuestras Chivas. ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! Háganos orgullosos, por favor. Háganos estar orgullosos. Que por cierto, felicitar al hijo del Tilón Chávez. Hoy hace su gran debut también con la camiseta rojiblanca. Estará de lateral izquierdo. Y pues nada, desear lo mejor en su pronta carrera. Y pues nada. Víctor Guzmán está un poquito clavado ya como un falso 9, como un 10, por así decirlo. Y abajo el Nene y Eric Gutiérrez. Sinceramente, ninguna de las alineaciones que nos esperábamos, que eso me gusta, que haga su trabajo y que nadie se entere. Hoy hay que ganar, rojiblanco. Hoy hay que ganar. Ajá. ¡Ay, Chapo! ¡Ay, Chapo! ¡Chapo! ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Bien, cabrón! ¡Era penal, ladrón! Dale, primer tiro de esquina para Chivas. Dale, Piojo. ¡Dale, crack! ¡No! Bueno, Piojo, buena. Excelente salida de Chivas con Chiquete, se llevó a uno, se llevó a otro, da un pase a lo largo para que Piojo recepcione, manda un gran centro y JJ y Pavel a nada de llegar. ¡Dale, Pavel! ¡Ay, sí lo fue! ¡Dale! ¡Oh, mames! ¡Hay que meterla, Chapo! ¡No mames! Segundo tiro de esquina para Chivas. Dale, uno bueno, Pavel. Chiquete. Tiro de esquina. El nuevo 10 y no Leo Lloros. Dale, Pavel, pégale. Bien, Pavel, güey, bien. Dale, un buen centro. Ay, quién entra, el hermoso, güey. Ah, qué bien, Piojo. ¡Pégale! Minuto 9, Chivas está acercado a la portería. Bien, Chivas. Y mal Santos, la verdad. Se quedaron en Torreón hasta el momento. Tenemos al hombre más carismático. Véanlo mover las manos. El Cholo. ¡Qué grande, Fernando Gago! ¡Bienvenido! ¡Dale, un buen centro! ¡Ya! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ey! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y vela a checar! ¡Vela a checar, cabrón! ¡Amarí, vela a checar! Es mano clara, señores. Tiene que ser penal. Chivo hermanos, va a ser tiro libre. No sé por qué chingados no fue a checar el penal. Para mí es clarísimo. Dale, Pocho. Pero, o sea, el jugador
está saltado de espalda, sí, pero la pelota va a portería y pega en la mano el jugador. No entendí. Qué bien, Pavel. ¡No! Bien, bien, bien. Buena jugada. Me está gustando mucho cómo está jugando Pavel. Es normal también este tipo de partidos donde quieres demostrar al entrenador. Pero con este Pavel sí. ¡No! ¡Pégale tú! ¡Si no, pégale tú! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Puta madre! Solo. ¡No! ¡JJ era tuyo! Ya, remate a puerta vacío. ¡Ah! Minuto 22, cerca Chivas, cerca JJ. Entró muy bien en un balón desviado de un tiro del Guti. Va a caer, va a caer. ¡Sáquenla! Desapareció Chivas los últimos minutos. Santos no trae nada, es la realidad, pero fueron 25 minutos dominantes de Chivas. Llevamos el minuto 35 y no ha pasado absolutamente nada. Sí, lo de Chapito y lo de Pavel no funcionó. Sé que dije que estaba jugando bien, pero ya se apagó. Le falta mucho, creo que se va a ganar el partido, pero ya tendríamos que irlo ganando. Dale, 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 bien, bien, bien. Tenga la bocha, tenga la bocha. No, 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 no. Viéntala, bien, cabrón, bien. ¿Qué más te dejaron? Ven, vamos a cobrar. Tiro de esquina para Santos. Viéntala, bien. Sáquenla. Vámonos. Tiro de esquina para Chivas, hay que aprovechar, llevan como 8. ¡Oh, mames! Entraba el Tiva. ¡Penal, penal! ¡Vamos, vamos, Chicago! ¡Bien, Pavel, bien, cabrón, bien! ¡Así sí, perro! ¡Y bien, Piojo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, nos sorprendió a todos fuera de lugar! Pues digo, creo que los fueras de lugar son claros, claros, claros. Al final de cuentas ya no te puedes equivocar ahí, pero bueno. Chingada madre. Unos cánticos para el árbitro. Chivas, hermanos, terminó el primer tiempo. Tuvimos para ir ganando. No pasó, pero bueno. Esperemos el segundo tiempo. ¡Aguas que se viene el Chicha! No, porque sale con flash, güey. Los contactos de Chala nos dicen que el Chicharo va a bajar desde un avión por allá. ¡Qué puta masterclass hacia el show del Super Bowl, muchachos! ¡Qué bárbaro! A la rojiblanca la llevo en el corazón. ¿Dónde está el Chicharo? ¡Queremos al Chicharo, Mauri! Pues no, nos quedaremos con las ganas de ver al Chicharo. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Mozo ya calienta, solo a un loco se le ocurre meter al Chapo antes que a Mozo. Te quiero, loco, en tu arco, loco. Mano. Y esa sí es mano, cabrón. Es la misma que la del primer tiempo. Es igual. No, no mames. Increíble. Que lo que encabrona no es que la marque, porque sí es penal, Chiquete no tiene que hacer nada con las manos arriba, pero es igual que la de Santos, por más que esté de espaldas, era mano. Dale, Tala, es tu momento, cabrón. Dale, Tala. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Bien! ¡Vamos! Quisiera decir justicia divina porque
pues a nosotros no nos marcaron, ellos lo fallan. Un penal muy mal cobrado. Creo que hubiera llegado Talon, que hubiera ido en dirección. Pero Chivas tiene que levantar, con esto tiene que ser el primero. ¡Pum! ¡No! ¡No mames! ¡Arriba Chivas! Buen tiro del Pocho, cerca, puta madre. ¡Pégale! ¡Ay, que meterla, nene! Minuto 13, cerca Chivas. Dale, Piojito. ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué verga! ¿Por qué nadie le pega? ¡Falta! ¡Eh, mano! ¡Mano! O sea, si es mano, árbitro, igual. Golazo de Santos, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Viéntala! La misma historia de siempre, muchachos. No concretamos, van a llegarnos una vez, va a ser gol. Quedan 25 minutos, queda mucho tiempo. Vamos a ver cómo responden los de Gago. ¡No! ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Regálame un penal! ¡Algo! ¡Ya gana algo! ¡No mames! ¡Está frío! ¿Cómo para eso? El puto Oliver Kahn entró de la banca. Ay, güey. Bueno, güey. Sí, la vi. Perra madre. Muy apagado Chivas esta segunda parte. Prácticamente una ocasión de gol casi. Y Santos ha tenido un poco el dominio del partido donde lo ha querido. Marcan el gol y incluso tuvieron el penal. Y pues nada. Nos apagamos, jugamos grandes 30 minutos. Ah, se me cae en el hocico. Que Pavel da un mal pase, un tiro centro y no se pudo. Dale, Pavel. Dale, Pavel, ya. ¡Bájala! ¡Puta madre! ¡Ah, era buena, Piojo! José Juan Macías entra con el número 34 en su debut. Armando la hormiga, campeón sub-23. ¡Ah, qué buena! Dale, un buen centro, mozo. O Pocho. Quien entraba era perfecto, güey. No está nadie arriba. 7 minutos. ¡Me trago! Reclamando Santos y el árbitro anda calladito, calladito, escuchando. No mames. Mano. Wow. No,
Ay, qué fea forma de empezar la jornada del torneo. Y mal pedo por él, por García, que acaba de debutar. ¡Me quiero quitar la vida, gente! ¡Ay, lo va a meter! ¡Ay! ¡Gol! ¡Oh! ¡Anula este! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Guti! ¡Dale, cabrón! ¡Bien buscado, perro! ¡Vamos! ¡Con todo el robo! ¡Robo! ¡Vamos! ¡Qué bien, puta madre! ¿Lo acabó? Fue gol y lo acabó. Pues bueno, nos llevamos el empate. Peleando hasta el final, con huevos. Y pues nada, un punto es un punto. Jornada 1, lo voy a decir, tranquilos, tranquilos. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más. Chivo hermanos, acá el partido 1-1. No era la mejor forma de empezar, pero bueno, se empieza con un punto. No hay problema ni hablar. 1-1 y pues queda mucho torneo. Es el principio, es el primer juego de Gago. Me quedo tranquilo. Ánimo, dale like, suscríbete y buen domingo.